Arantxa Aramburu Amel, soy codirectora de International Women in Photo y soy co-comisaria de esta exposición. Me gustaría hablaros un poco de los proyectos que se presentan aquí en el Centro Andaluz de la Fotografía. Se trata de los 10 trabajos que han sido seleccionados en la sexta edición de nuestro premio International Women in Photo. No se trata de una exposición con un solo tema, sino que hay lo que tratamos de mostrar son diferentes perspectivas y diferentes narrativas femeninas seleccionadas por nuestro premio. Tenemos una gran variedad. Por una parte hay fotografía, lo que se llama stage photography, o sea, fotografía escenificada o construida, como es el caso de la serie de Mariam Firouzi, que es la ganadora de nuestro premio. Mariam, que es de Irán, ella nos muestra el desánimo de las artistas a las que ha propuesto participar en su serie y en la cual nos transmite sus anhelos de poder trabajar sin cortapisas, sus dudas entre dejar Irán o seguir en el país, que es su fuente de inspiración. Y todo ello en una escena que simboliza el estado de ruina del país, el de ruina económica, y también que hace alusión a un pasado histórico muy rico. Por otra parte, tenemos también fotografía puramente documental, como en el caso de Lenka Klikperova, que es una fotógrafa de guerra y que nos lleva a una escena de guerra, la de el Alto Karabaj, que es donde ha tenido lugar el último conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Y Lenka nos muestra la perspectiva de los armenios. Tenemos también otros trabajos que se centran más en lo estético. Es el caso de Jeannie Bacot, una fotoperiodista y documentalista francesa que nos hace viajar hasta Uganda para presenciar una noche de caza de grillos que en Uganda se trata de un manjar exquisito. Y a través de unos colores irreales, verdes, fluo, nos hace presenciar cómo atrapan los grillos a través de luces, de humo. Es también el caso del maravilloso trabajo de Gala Fondemora, española, que nos muestra la atmósfera mágica de los 6 únicos cines de verano que quedan en España. Hola, soy Gala Fondemora, finalista del premio International Women in Photo Awards y ganadora del premio Instituto Cervantes de París. Hablo en nombre de todas las participantes y ganadoras de este concurso para agradecer esta gran iniciativa que da visibilidad a mujeres fotógrafas de todo el mundo. En mi caso, mi proyecto muestra 5 de los 6 autocines que sobrevivían en España en 2019 y he intentado mostrar estos espacios desde un punto de vista cinematográfico y centrándome sobre todo en el color. En él se pueden ver 3 factores importantes, entre ellos los espacios, la gente que va ahí a ver las películas y los trabajadores que acuden ahí diariamente. Para realizar estas fotografías me he encontrado con la problemática de que son espacios totalmente oscuros. La única luz que incide sobre los espacios y los retratados es la de la propia pantalla. Por lo tanto, en muchos casos he tenido que ir componiendo de una forma bastante instintiva hasta encontrar la composición correcta. En el caso de los retratados, en cambio, tenía que subir el ISO de una forma exagerada para poder conseguir mostrar lo que tenía delante del objetivo. Por último, comentar la función de visibilizar estos espacios con este proyecto, ya que son lugares que durante gran parte del año no tienen nada de concurrencia y me parece bastante necesario darlo a la luz. Esta muestra contiene también series de fuerte denuncia social. Es el caso de Greta Rico, que denuncia un grave problema, es una importantísima lacra social a nivel global, que es el feminicidio. En este caso, Greta nos lo narra desde una perspectiva muy personal. Se trata de su propia familia. Su prima, Fernanda, fue encontrada en un cubo de basura, asesinada y con signos de violencia sexual. Y a través de su propia historia familiar, nos cuenta cómo otra prima suya tuvo que ocuparse de la niña que dejó su prima
y convertirse en su madre de reemplazo, en su madre sustituta, que es como se llama la serie. Y a través de este trabajo, contado con una total delicadeza, nos hace compartir la tristeza y el dolor y cómo el traumatismo del feminicidio sigue viviendo con las familias y en el más total y abandono del gobierno, que no aporta ninguna ayuda. Otro trabajo que se centra en una historia personal es el de Huda Al-Mughni, una artista kuwaití que nos narra su propia discapacidad a través de imágenes sacadas de su archivo personal, de sus álbumes familiares, que es una tendencia también muy actual en el mundo de la fotografía. Huda, que tiene un problema de cadera, utiliza no solamente fotografías, sino también documentos médicos, la serie se llama Rayos X, para ver cómo compartir con nosotros cómo lo ha acompañado esta minusvalía de la cadera durante toda su vida. Además, en un contexto geográfico, que es el Oriente Medio, donde todas las discapacidades no son tan bien aceptadas en la sociedad. Otra serie diferente, pero que trata un tema que es bastante recurrente en nuestro premio, es el de las comunidades, de las poblaciones que viven aisladas y que mantienen un estilo de vida diferente y menos afectado por la globalización. Esta es la serie de una fotógrafa de Georgia, que es Natela Grigshalawili, y que se ha centrado en las montañas de la región de Adjaria, donde hay una población que vive en un contexto muy aislado del mundo, pero manteniendo un patrimonio inmaterial, unas tradiciones de una gran belleza. Y ella quiere llamar nuestra atención sobre el hecho que estas tradiciones van a terminar desapareciendo, ya que se está produciendo un fenómeno de migración de la sociedad justamente por esas condiciones de vida muy duras. Y por último, tenemos dos series, dos trabajos que nos demuestran la fuerza y la resiliencia femenina en los momentos más duros del COVID y del confinamiento. Por una parte, tenemos la serie maravillosa de Anelisa Sotelo en Perú, que nos muestra cómo un grupo de mujeres que salían a nadar al Pacífico en la ciudad de Lima, creándose así un grupo con valores como la solidaridad, la resiliencia, la fuerza, nadando en aguas del Pacífico, en aguas frías, y logrando así un momento de libertad y de fuerza, ¿no?, frente a unas circunstancias muy duras en Perú. Por otra parte, tenemos también la serie de Irina Berning, con un tema muy diferente, pero también relacionado con el COVID. Irina trabaja desde hace años sobre las chicas y mujeres con cabellos muy largos en América Latina, que es algo que existe y que está conectado con tradiciones ancestrales de comunidades indígenas. Irina estaba trabajando con Antonella, una niña en Argentina, cuando se cruzó la pandemia, desgraciadamente, y entonces vemos cómo Antonella, una niñita muy orgullosa de su cabellera larguísima, que podréis ver, viviendo la situación tan dura de no poder volver a estar con sus compañeros en la escuela, y no todos los niños, esa es también una llamada, no todos los niños tenían ordenadores y podían seguir clases online, cómo Antonella hizo la promesa, que es el nombre de la serie, de cortarse el pelo una vez que volvieran a abrir las escuelas. Y todo esto a través de unos colores muy brillantes que nos demuestran también, que nos llevan a compartir aspectos del mundo infantil. La escenografía que presentamos aquí en el Centro Andaluz de la Fotografía representa de una manera simbólicamente lo que defendemos y lo que proponemos en International Women in Photo, es decir,
un nuevo espacio de igualdad de género y la desconstrucción de los estereotipos asociados y atribuidos a la mujer. He querido retomar el color azul para hacer la escenografía, ya que es un color que está muy asociado al género masculino y además me he inspirado en el color del lapislázuli, que es un color que me ha inspirado mucho desde la exposición del busto de Nefertiti en el Neues Museum en Berlín. Y o sea, la escenografía me ha marcado mucho y ha significado mucho el poder que tenía esa mujer en su tiempo y la fuerza que podía demostrar la escenografía también de ese busto y de su personalidad y de su reino. Y entonces he querido retomar ese azul tan cercano a todo eso para marcar esa nueva perspectiva en ese sitio que es el Centro de Fotografía Andaluz. Para concluir, quería también señalar que esa escenografía marca también los elementos de esta sala y, por ejemplo, he querido retomar y reutilizar lo que es característico aquí, las columnas o el suelo brillante que crea profundidad al crear nuevas perspectivas con lo que es significante en este lugar, en este sitio. Y, proponer unos nuevos espacios mediante el que ya es existente.